Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes in. La vida nuestra también es primera. Por eso tenemos que aprovechar los tiempos que tenemos, sean cuánto vamos a durar, 20, 30, 40, 60, 80, 90 años. Gloria a Dios. No sabemos cuánto vamos a durar. Todos tenemos un tiempo de caducidad, ¿verdad? Difícil de entender, pero es realidad. Tenemos un tiempo de caducidad en el calendario. Pero en este tiempo que Dios nos dejó aquí en la tierra, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Cómo lo vamos a distribuir? De pronto en ese trabajo que tienes, dice, me ha ido bien, estoy progresando, pero quiero más. Nosotros no podemos ser conformes con lo que tenemos. Necesitamos más, ¿verdad? Y está bien. Nosotros tenemos que pedirle más, porque esa ansia de querer más nos lleva a otros niveles. Pero si nos estancamos, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí porque somos cómodos. Y a veces, cuando somos cómodos, Dios nos mueve el piso. Porque queremos estar bien, pero a veces Dios te lo mueve. Y dice, ¿qué pasó? Si yo estaba bien, tenía este trabajo, tenía estas cosas, estaba muy bien, pero no quisiste moverte al próximo step que Dios te quería llevar. Y muchas veces entonces Él te lo mueve para que te camines al nuevo step que Él te quiere llevar. ¿Entiendes eso? Muchas veces nosotros estamos, bueno, los que no se han casado y tienen una novia y están con ella, o el novio y están con ellos y todo bien, y creen que ese es el personaje que Dios te ha puesto. Pero tú le preguntaste a Dios, ¿es ese el personaje que tú me dijiste que tenía que tener aquí a mi lado? ¿Y ese será el esposo de mi vida? ¿O la esposa de mi vida? ¿O será que no lo tengo porque Dios te está dando y preparando a alguien especial para ti
Y tú estás diciendo, yo quiero esto. Y Dios te está diciendo, espera un poco. Muchas veces entendemos eso y se nos va. Como decimos en Paraquía, se nos va la liebre. ¿Y sabes por qué? Porque queremos hacerlo a nuestra manera. Pero los tiempos con Dios son bien importantes y valiosos. Entonces tenemos que mirar cómo va a ser nuestra vida en tiempos con Dios. Cómo Dios nos va a revelar la palabra y cómo nos va a revelar la guianza de nuestra vida para que podamos entender que es en el momento de Él y no en nuestro momento. Son cosas difíciles de entender, pero muchas veces perdemos el tiempo con la persona indicada. Es fuerte, pero es real. Muchas veces no le preguntamos a Dios, Dios, ¿esta es la carrera que debo tomar? Y entramos por entrar. O muchas veces esa persona, como les decía ahorita, le oramos, pero ya la mente dijo sí. Y cuando la mente dice sí, aunque Dios te diga que no, la mente va a seguir diciendo sí y te vas a equivocar. Porque en la ley de la siembra y la cosecha es así. Tú tienes que saber dónde siembras una semilla. Y la semilla de tu corazón, ¿cómo la vas a sembrar? ¿En quién la vas a sembrar? Puede caer en un lugar equivocado, puede caer en el camino, puede caer en cualquier parte y muchas veces nos equivocamos, aún con los trabajos. Aún, pastor, me voy a mudar de ciudad. Pastor, me voy a mudar de país. ¿Por qué? Porque me ofrecieron un empleo excelente. Imagínate que voy a ganar el doble. Muy bueno. ¿Ya le oraste al rey? ¿Ya le dijiste al rey que ese es el lugar? ¿O simplemente ya tus fuerzas dijeron sí y tu mente dijo sí? Y ya dejaste al rey a un lado a ver si de verdad ese es. Pero lo hiciste en emoción. ¿Y qué va a pasar? Que pasaron los años y te diste cuenta que te equivocaste. Ahora, ¿quién tiene la culpa? El rey. ¿Cierto? Porque nosotros nunca tenemos culpa. O le echamos la culpa a la que tenemos al lado o al que tenemos al lado, sí o no. Es que por él. Cuando tú vas a una consejería de matrimonio, ¿qué es lo primero que te dicen las parejas? Es que él, imagínese, es que él y que él, o que ella y que ella, ¿o no? Pero nosotros no. Cuando nosotros entendemos que cada persona que Dios nos coloca al lado, sea hijo, sea esposa o esposo, sea amigo, sea pastor, no lo colocó por casualidad. Dios lo colocó para trabajar algo en ti, no en esa persona. A esa persona Dios la colocó también para trabajar algo en ella, porque tú estás al lado. ¿Me entendiste esa parte? Entonces, cuando no entendemos ese principio, todo el tiempo nos estamos equivocando. Entonces, sembramos en lugares, en personas y aún nuestro dinero en lugares que no se deben. Simplemente vamos a una cruzada, a un lugar y sembramos, porque Dios dijo, Dios no ha dicho nada. Primero pregúntale a Él verdaderamente si es así o no. Dios no se equivoca con nadie. Mateo 13, 2 al 9 dice así, en la palabra del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Porque no es lo mismo estar en el camino de Dios, en la línea que Él nos trazó, en la trilla de Él, que estar al lado de la trilla o al lado del camino. Vas a ver el mismo panorama. El problema es que el camino, la puerta es estrecha. Y de pronto cuando llegues te estrellas con la pared y estás viendo el mismo. ¿Sí te das cuenta? Muchas veces cuando la semilla cae a un lado, no es la misma que cae donde tiene que caer. Por eso tienes que estar apercibido de lo que Dios quiere hacer y de hacer con tu vida, con tu finanza, con tu tiempo, con todo. No hagas decisiones emocionales.
Dice después en el 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto para que no tenía, perdón, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero, saliendo el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Fíjate que esta cayó en un lugar bien, ¿verdad? Pero resulta que la tierra que estaba abajo no estaba bien arada, ni protegida, ni preparada para esa semilla. Sin embargo, la semilla que Dios le entregó en la mano era buena. ¿Cómo está tu semilla en este momento? ¿La estás sembrando bien? ¿La estás entregando bien? Créeme que la semilla está en el corazón. La semilla está en el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu anhelo? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está? Muchas veces la semilla la tenemos, pero preferimos sembrarla en el mundo. Muchas veces la semilla la tenemos y sembramos en un negocio. Y los negocios son buenos. Yo he vivido desde que tenía 20 años de los negocios. Hasta que Dios vino ya. Pero yo dije, ¿saben qué? Yo sembraba y sembraba, y muchas veces, cuando tenía semillas buenas en mis manos, muchas veces las tiré y cayeron como en mí. Y se perdió el dinero. Tú tienes que tener en cuenta, no solamente lo del dinero, es tiempo y todo, como les he hablado desde el principio, cómo tú vas a sembrar y dónde va a caer la semilla para que tú puedas cosechar lo que Dios quiere para este año, 2017. ¿Qué quiere el Señor para este año 2017? ¿Cuál es la palabra profética que nos entregó a la casa de Dios? Que vamos a recoger una cosecha. Amén. Y si tú vas a recoger una cosecha abundante, una semilla, déjame decirte, una sola semilla que caiga bien, te va a dar frutos en abundancia. Porque una semilla tiene que morir para poder producir frutos. Amén. ¿Sí me entiendes esa parte? Entonces, dice aquí que cayó esta en un lugar que por lo menos salió y el sol la mató. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Muchas veces, esas que caen en esos espinos, parece que está bien. Ese hombre que llega a tu vida, muchas veces tú crees que está bien. Ese es el hombre de mi vida, tiene carrera, está bien, viene a la iglesia, pero tú no sabes si viene nada más por ti o por Dios. O esa mujer viene por ti o por Dios. ¿Qué tal si tú no vienes a la iglesia a ver si viene? Todas esas cosas tienes que tener en cuenta para saber cómo vas a sembrar tu corazón. Porque del corazón mana la vida. Dice que, y parte cayó entre espinos y espinos crecieron y se ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento, cual a 60 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir hoy? ¿O no he sido explícito? Para poder repetírselo de nuevo, ¿no? Comenzar de nuevo, ¿no? Déjame decirte algo. Donde está tu corazón, ahí está la vida. Si tu corazón está caminando en otro lado, dime algo. Te pregunto en el día de hoy, ¿cómo está tu corazón de centrarle tu tiempo a Dios? Estoy ocupado, hay muchas cosas que hacer. Mi casa, necesito arreglarla. ¿Cómo está tu tiempo para decir, voy a evangelizar en este día? Anoche soñaba que estábamos evangelizando y de todos había poca gente evangelizando, pero cada vez que las personas lo evangelizábamos, se desaparecía. Se la llevaba al rey. Porque era un tiempo bastante difícil, era un tiempo que había escombro, eran lugares que estaban muy desolados, pero había gente que necesitaba
de esa persona que regara, ¿verdad? Tú eres un sembrador, pero también eres tierra, ¿viste? Dios necesita de ti y de mí para poder sembrar la palabra de Dios en todo lugar y que pueda convertirse en alma de Cristo. Somos sus discípulos y necesitamos como discípulos hacer esta obra. El segundo principio, lo importante que Dios nos entrega es el manual de vida. Todo está escrito, todo ya está listo. Dios nos entrega en este manual todos los principios de vida para que nosotros tengamos todo perfecto. Imagínense que Dios nos dejó un manual de vida para que todos vivamos perfectamente bien. ¿Y qué hacemos con el manual? Yo no sé si tú cuando compras un artículo, yo te pregunto, ¿qué haces con el manual? Tengo la seguridad que lo botas y quieres hacerlo a tu manera, ¿verdad? Porque te desespera. Te desespera leer todo eso y vas a hacerlo. De verdad que es así. Y nosotros, el manual que Dios nos entregó, no lo leemos. No lo leemos. Señor, yo quiero oír tu voz. Oye, la voz está ahí en el manual. La voz está en el manual, pero tú no quieres oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Él nos dejó principios en su palabra y en su infinita misericordia nos da esa cobertura especial para que hagamos todo según sus principios y según sus preceptos. Yo no sé si tú estás haciendo todos los principios de Dios. Créeme que todos fallamos en uno y otro y otro. Pero Dios está diciendo, algo es todo. Yo quiero ser bendecido aquí, 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 aquí. ¿Cierto? ¿Pero qué pasa que no soy bendecido en ciertas áreas de mi vida? ¿Qué principio estás fallando? Si es en la salud, estás comiendo bien. Está comiendo los chicharroncitos, gloria a Dios. Colesterol, pastor. El colesterol no te lo trajo el Señor, te hizo perfecto. Ayer le decía a alguien, sí Señor, Dios nos hizo perfecto y sano. Quiero decirle algo, Jesucristo fue a la cruz. Como cordero inmolado, lleno de colesterol. Créemelo que no. Él se cuidaba. Porque el cordero que tú tenías que llevar era el mejor, ¿o no? Eso que ibas a entregarle al rey tenía que ser el mejor. O sea, si él se iba a entregar por el perdón de todos nosotros, tenía que ir ¿cómo? Entonces le dijo que me manda a cuidar estos principios de todo, salud, economía. Si tienes, eres desordenado en la economía, ¿qué va a pasar? Igualmente. No vas a tener, siempre te va a hacer falta dinero. ¿Correcto? Todo está de esa forma. Dios nos entregó esos principios de la siembra y la cosecha para que podamos vivir según la ley de Dios en tranquilidad y en bendición. Mira que dice 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente se verá. Yo te pregunto, ¿para quién es esa palabra? ¿Para que se quedara en el manual? La gente cuando oye esta palabra dice, ya van a hablar de dinero. ¿Cierto? Y cuando nos toca el bolsillo, inmediatamente nos ponemos a disco, ¿verdad? ¿Cierto? Pero si nos toca el bolsillo, una bruja, para ir al de la bruja, ¿qué hacemos? Vale $2,000. Los otros días estábamos recordando las historias y oyendo historias de personas que iban a... ¿Se acuerdan del tal Walter Mercado? Aquí nadie pudo esa generación. Pero van y le gastan y le gastan y le gastan, ¿verdad? Lo que le piden, porque necesitan bendición. Somos nosotros, necesitamos permanentemente bendición. Pero déjame decirte algo hoy. Que Dios dice que cuando le siembras a Él, no estamos hablando solamente de dinero, de todo, tu tiempo, tu honra, honra a Él, pero tú dices, este hoy es el día de descanso, voy a descansar. ¿A descansar de qué? ¿De tu trabajo o a descansar de Dios? ¿Tú crees que Dios dice, voy a descansar de ti? ¿Piensas eso? ¿O estás siendo egoísta cuando piensas voy a descansar hoy? ¡Wow!
Nada más quiero que oigas la voz de Dios simplemente cuando te hablo. Simplemente son palabras. Y cuando tú piensas qué le haces tú a Dios, cómo tú siembras a Dios, así será que vas a recoger. Pero nos gusta recoger cosechas. ¿A quién no le gusta recoger cosecha? Y lo más bueno es que podemos recoger cosecha que ni siquiera hemos sembrado. Oye, esto es más poderoso todavía. Muchos de nosotros recogemos cosecha que ni siquiera hemos sembrado. El pueblo de Israel, cuando estaba y que tenía que salir de Egipto, ¿qué hicieron? El pueblo de Israel nunca sembró. Bueno, ellos estuvieron en tiempo de esclavitud. Pero Dios le dio la gana de que le dijeran: entrégale toda la riqueza al pueblo porque ahora me lo va a llevar con plata. Gloria a Dios. No necesariamente, muchas veces, simplemente cuando Dios mira tu corazón, la intención del corazón es simplemente estar ahí. Cuando tú tienes la intención de sembrar tu tiempo y por alguna razón no pudiste llegar, cuando tú tienes la intención de sembrar en ese, cuando estás andando en carro y alguien te habla, y paras y le das la palabra a ese personaje, estoy tarde. ¿Sí me entendiste? O voy a darle la palabra a ese personaje. En el supermercado, ¿cuántos de nosotros en el trabajo? No quiero que nadie sepa que sea cristiano, que yo soy cristiano, porque me van a categorizar como una papilla, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros pensamos de esa manera? ¿Cuántos de nosotros pensamos que vamos a esconder a Cristo, pero sí queremos los beneficios de Cristo? Y hoy es un tiempo de que nosotros, esos tiempos con Dios, reflexionemos no de una manera egocentrista, un embudo. Para nosotros, simplemente del lado grande y para Él el lado pequeño. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios, verdad! Que en su infinita misericordia, aún con el lado pequeño que le da, lo agarra. Y agarra ese lado pequeño y sin embargo por ahí mismo te manda una bendición. Qué bello es Dios, ¿verdad? Que aunque le sembramos bien poquito, pero necesitamos el embudo grande de este lado, Dios dice: mi infinita misericordia, yo sé que yo mandé a mi hijo y vivió todo esto, voy a darle una nueva oportunidad. Dios es de oportunidad, pero tú eres de oportunidad para con él. Dios nos entrega normas y leyes, en el 3, y dice Gálatas 6:7, no creen ustedes que pueden engañar a Dios, no crean. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Estamos hablando de diferentes palabras, estás en Gálatas, Pablo hablando. No crean ustedes que podrán engañar a Dios. Déjame decirte algo, muchos de nosotros somos tan ilusos, somos tan, no sé, se nos va la liebre, ¿verdad? Porque creemos que somos vivos con todo. Hay gente que es viva con los negocios, gloria a Dios por ellos, porque ganan plata, ¿cierto? Y creemos que podemos ser vivos con Dios. Mírate algo interesante, tú puedes ser vivo hasta con las autoridades. Tú te pasas un semáforo y si no te ve ningún policía no te pasa nada, ¿verdad? O si no hay camarista tampoco te pasa nada, ¿correcto? Pero el problema es que el semáforo divino te está viendo permanentemente lo que tú hagas. Ese semáforo te está mirando aunque estés escondido. Fíjate que Adán y Eva se escondieron de él. Pero ya él sabía lo que habían hecho. Así que si estás haciendo pornografía, si estás haciendo algo que Dios no le agrada, créeme que te está mirando. Amén. Créeme que te está mirando. Porque Dios es de principios y de leyes. Si tú cumples principios, tienes beneficio. Si no cumples principio, no hay beneficio. Tú no puedes llevar doble vida porque Dios dice que los tibios. Entonces no podemos llevar doble vida. Tú no te puedes venir a la iglesia a adorar al rey y mañana estar en la discoteca. Gloria a Dios. No puedes, porque Él no va a acompañarte a ese lugar. Él no te va a acompañar a ese lugar. Él simplemente te deja. Pero hay un foco que se prende en ese lugar y ese foco está arriba de tu cabeza y el diablo enseguida mira y los diablos que están ahí y todos los espíritus que están ahí comienzan a mirar, ahí está. Créeme, es así. El mundo espiritual es tan fuerte como el mundo visible
que Dios nos entregó. Dios es el creador de todo el universo visible y de lo invisible que nosotros estamos. Todo lo que no se ve, Él lo ha creado y lo que ha puesto reglas y normas. Todos los países están basados en reglas y normas y leyes. ¿Pero quién las puso? Las puso el Señor. Los países las acomodan a su manera, pero Dios puso las reglas. Y las reglas tienen que ver mucho con las reglas espirituales, lo que no se ve, lo intangible. Si en el mundo físico Dios puso reglas, imagínate lo intangible. ¿Cómo tú vas a pedirle a Dios algo cuando tú no le estás dando? Simplemente misericordia. ¿Cómo tú le vas a pedir finanzas cuando tú no siembras al reino? A un tiempo. Ay, que yo no tengo tiempo. Tengo 14 horas diarias de trabajo. 12 horas diarias de trabajo. Entonces, cuando yo trabajaba, le decía, Señor, yo quiero menos tiempo de trabajo, pero más tiempo para ti. Cuando tú oras de esa manera, algo tiene que suceder en el momento. Cuando tú oras, ese carro lo quiero, Señor, ese es mi carrito. ¡Wow! Pero lo quiero llenar para la gente el domingo y llevar a la iglesia. Amén. Ah, ese quiero deportivo, ese Porsche. Gloria a Dios. Puede ser. Voy a llevar uno, voy a llevar 20. Todos queremos dar lo mejor. Pero si aún más, una etiqueta con otra etiqueta, ¿cierto? Créeme que es así. Cuando tu carro es usado para el rey, el rey no se da normalmente, te da ese y más. Porque es así. Lo que tú siembras, vas a recoger. Si tú siembras tiempo al rey, te va a sobrar el tiempo. Amén. Hoy, pastor, lo que pasa es que tengo... No voy a poder servir hoy, es que tengo exámenes la próxima semana. Yo lo he oído mucho. Es que tengo que servir, ahorita tengo que arreglar, tengo muchos exámenes, tengo mucho que hacer. Es más, en el trabajo estoy hasta aquí. Y el rey dice, yo estoy hasta acá. ¿O no? Sin embargo, aunque esté hasta acá, tanta gente que tengo que atender, fíjate toda la cantidad de gente que tiene que atender al rey. Sin embargo, yo voy a dedicar ese ratito a ti. Sembraste un minuto, por cada minuto yo tengo un minuto. Amén. Yo sé qué hace. Así es. Pastor, es que me acosté a las 2 de la mañana. Y es que ya no podía. Mi tiempo. Me siento cansado. Y el rey te dice, wow, pero yo a las 2 de la mañana estaba contigo. Amén. Y sigue para que estoy aquí esperando de la iglesia. Eso te lo dice el rey. Momentos con Él. Los momentos con Él tienen que ser maravillosos. Los momentos con Él no puedes dejarlos a un lado. Los momentos con el Rey son mejor, porque dice la palabra que es mejor un día en su presencia que mil fuera de Él. Cuando tú entiendes el proceso del día en su presencia, tú te vas a dar cuenta que el tiempo te sobra. El examen te lo van a hacer y amén, todo va a salir con A. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el que... Fíjense tremendo lo que decía Pablo en toda esta historia. ¿Tú crees que el apóstol Pablo le estaba dando clases a unos agricultores cuando hablaba de estas palabras? Yo quiero saber eso, porque es que, oye, ¿por qué me está hablando a mí de agricultura si ahorita vivimos en una ciudad de Maule de puro edificio, ¿cierto? Y aquí está hablando de agricultura. Créeme que lo que está hablando él va más allá de lo que tu pensamiento está, porque la agricultura está en tu corazón. Dios te está hablando. ¿Qué me estás dando a mí? ¿Cuánto venimos a la iglesia por un milagro? ¿Cuánto venimos a la iglesia y estamos meses hasta que recibimos la residencia? ¿O hasta que recibimos ese papel? ¿O recibimos ese negocio? ¿O recibimos este nuevo empleo? ¿O recibimos esta nueva proyección de un nuevo trabajo con el doble del dinero que tengo? Y luego que recibimos la bendición, créeme que más de dos sillas
que están aquí de sus padres el día de hoy, hay una persona que recibió un milagro. Amén. Pero hoy tiene otra cosa más importante. Amén. Que servirle al Rey. Y que decirle, Señor, tú eres primero en mi vida. Amén. Créeme. En el mes cuatro que dice Señor, vamos a sentarnos con los hermanos. Alabar el nombre del Padre. ¿Qué haces tú? No lo podemos engañar, mi hermano. Fíjate lo que dice Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjate, interesante esta historia. El ser humano y los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos lo sabemos, ¿verdad? Ese es de la primera tercera bachillerato o algo así, no sé. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo me lo aprendí de memoria desde el camino. Pero el problema de la semilla es diferente. Dice aquí, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, pero si muere, lleva fruto. Significa que tiene que morir para poder dar fruto. Es todo lo contrario a lo que te enseñaron, ¿verdad? En el grano, tiene que morir el grano, la semilla tiene que morir para que florezca y salga un árbol. Y ese árbol salga frutos. So, Dios te llama a dar en esta mañana. Muere en ti para que pueda dar fruto. Mientras la carne viva en nosotros permanentemente, día a día, tenemos que luchar con ella. Aquí no diga que no, aquí todos tenemos que luchar por la carne, día a día. Pero necesitamos decirle a Dios todas las mañanas y todas las noches, Señor, muere. Perdón. Quiero morir para que tú vivas, porque cuando Él vive, entonces la comunicación es más directa con el Rey. Los tiempos con Dios tienen que ser así. La semilla muere y nace un árbol, y del árbol nace el fruto, y de los frutos nacen semillas, tienen semillas, y las semillas se siembran. Entonces una sola semilla se te puede convertir en un bosque. ¿O no? Entonces Dios está esperando por ti, por mí. Dios no está esperando por el vecino. Dios está esperando para que tú hagas un stop en el camino. Tú que estás ahí, haz el stop. Es muy lindo, muy hermoso cuando no estamos en el lugar de recibir una palabra. Pero si estamos a 5 y 10 millas del lugar y no estamos enfermos, es simplemente pereza. Pereza. Y Dios necesita personas. La pereza, créeme y déjame decirle, la pereza no es de Dios. La pereza no es de Dios. Dios no quiere personas perezosas. Dios quiere personas que digan, tú eres primero, Señor. Porque Él te dice, yo soy el primero y el postrero. El que está esperando a aquel lado. No sé si lo entiendo. Tenemos que sembrar en tierra fértil. Déjame decirte. Nosotros en la casa, nada más con nuestros hijos, le sembramos que odio o le sembramos que amor. Cuando tú siembras en tus hijos amor, créeme que tarde o que temprano vas a recibir amor. No importa que pase, que brinque, que salte, que haga lo que quiera, al final vas a recibir amor. Entonces, cuando tú siembras ese amor en tus hijos primero, cuando tú los mandas al colegio a que se eduquen, a la universidad, pero que estás sembrando en ellos a que vayan a esos lugares, ¿qué va a pasar? Para que ellos recojan un fruto de qué? De alguien que va a ser mejor que tú. Amén. Y alguien que se va a educar. Amén. Y que por su educación vas a recoger un fruto de algo mucho mejor, ¿verdad? Todo es así. Lo que Dios nos manda a hacer es sembrar en amor. Yo te pregunto, ¿cuántos casados hay aquí ahora? Si yo te digo ahora, como casado, y vienes a tu esposa, ¿tú te estás mirando a mi mamá? Yo te pregunto, ¿cuánto amas a tu esposa? ¿Cuánto amas a tu esposa? Te amo.
¿Cuánto tú amas a tu esposa o esposa? ¿Cuánto amas a tu marido? Cuando tú entiendes el grado que tú lo amas, así es que estás recibiendo. ¿Sí me entiendes? Es bien importante. Por eso, igualmente, cuando tú le preguntas a tus hijos, ¿cuánto amas a tus hijos? Hay que corregirlo. Sí. Pero las ofensas no llevan a ningún lugar. Si tú estás sembrando ofensas, tú estás sembrando problemas, tú estás sembrando odio, tú estás sembrando rabia, ¿qué estás recogiendo entonces? Si tú gritas, es posible que vas a recibir un grito. O simplemente te vas a humillar, como me decían los otros días, y vas a responder como respondió Jesús. ¿Cuántos de nosotros ponemos la otra cara? Todos. Una iglesia pobre. Todos colocamos. Déjame decirte algo interesante. Por eso es que estamos aquí. Porque tenemos que sembrar amor. La iglesia Life Church, la etiqueta que hemos colocado es sembrar. Porque cuando nosotros sembramos amor, estamos sembrando a Dios en el corazón de esa persona. No es que vayamos a sembrar desde lejos. El touch se necesita para que verdaderamente se sienta el amor del Cristo. ¿O no? ¿A ti no te gusta que te abrace tu padre? ¿O tu madre? ¿Te con ese abrazo? ¿Eso es lo que dices? ¿O sí te gusta? Cuando sembramos amor, recibimos amor. Es lo que nos dice el Señor. La Biblia nos dice en Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendiciones de Dios. ¿Me estás entendiendo? Que si la tierra recibe la lluvia, se lo voy a leer en otra versión para que la puedas entender, en la versión del lenguaje actual. En esto, la gente es como el terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. ¿Estás entendiendo? Amén. Entonces, tú tienes que ser esa tierra que Dios está llamando. En la antigüedad, las tierras que no producían, sino que simplemente es pico, así dice la palabra, esas tierras, para volverlas otra vez a ponerlas a producir. Cuando tú estás en el campo, eso mucho sucede en los campos, y los campesinos saben que tienen que quemar esta área de la tierra, ¿o no? Es así. Y quiero decirte algo, no dejes de vivir. Si tú no estás dando fruto, grave, tú necesitas, porque Dios te entregó frutos, dones a ti, para que puedas con esos dones producir fruto. Pero si no produces, ¿qué va a pasar por ti? Dios es grande y poderoso. Somos agricultor, o sea, quien siembra y cosecha, pero por otro lado, somos la tierra. Oye, somos agricultor, el que siembra, el que también recoge de lo que siembra. Pero ¿qué tal cuando somos tierra? Tierra, Dios dio dones, talentos para que seas una tierra que produce frutos, y frutos en abundancia. O sea, si alguien te entrega, si alguien te está dando en sembrar en ti, ¿cómo será lo que tú estás dando? ¿Me llevas eso? Quiero decirles algo, que Dios es poderoso, y Dios quiere que cuando siembra en ti, porque ha visto un corazón aceptable a Él. Cuando tú eres un corazón dispuesto a adorar, dispuesto a servirle a Dios, inmediatamente Dios te empieza a entregar los dones para que los pongas en funcionamiento. Pero si no los pones, ¿qué va a pasar? Te quedan ahí para dormir. Dios necesita hombres y mujeres que tengan esa parte de la siembra, pero sembrar en tierra fértil. Cuarto, si tienes tiempo con Dios, Él te entregará un corazón
obediente. Entrega un corazón obediente. ¿Cuántos tiempos de la semana le dedicas al rey? ¿Cuánto tiempo de esa semana con Dios o cuántos minutos le estás dedicando al Señor? Muchas veces la desobediencia nos trae problemas en nuestra vida. Porque, pastor, si yo soy obediente en todo, créeme, que por un análisis, a ver en qué eres obediente y en qué no. Y créeme que las áreas que no eres obediente a Dios, te las estás trabajando todo. El enemigo de Dios. ¿Me entiendes? Así que cierra esas áreas hoy. Fíjate que si el mismo Jesús dijo en Mateo 3, 13 al 17, Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo, ya no debería bautizarte, yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Si te das cuenta, la obediencia del mismo Jesús le abrió los cielos. La obediencia te abre los cielos, hermano. Si tú no eres obediente, sino en ciertas áreas que te convienen, en esas te puede abrir el cielo de Dios. Pero en las otras, ¿dónde estás? Sé obediente. Porque en la obediencia hay bendición. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo lleva a la obediencia. Desde el principio del Génesis hasta el último del Apocalipsis, Dios nos manda a la obediencia. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes a Dios? Si de pronto has entendido esta palabra bajo la unción que Dios quiere llevarte a ti, es tiempo hoy a que te pongas a pensar cómo Dios quiere abrir los cielos. Vamos a ponernos en pie. La misma palabra en Malaquías 3 nos dejó una palabra bien interesante y fue que los cielos se cerraron para el pueblo de Israel. Pero la misma palabra, en el comienzo del Nuevo Testamento, los cielos se abrieron. Y cuando se abrieron los cielos, los abrió Jesús en este momento interesante. Vamos a pedirle al Padre en esta mañana que abra los cielos y que redarguya nuestro corazón en cada área que no está bien. De nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para que Dios abra los cielos en todo, no en parte, en todo. Y le lancemos una oración al Señor para que ese tiempo llegue a nuestra vida y pueda abrir los cielos, pueda brotar de nuestro corazón una alabanza al Rey. Amado Padre Celestial, queremos hoy, Señor, que tú abras los cielos, Señor. Los cielos, Señor, para que nosotros podamos tener, Padre amado, oh gran Señor, tener toda tu bendición. Somos tus hijos, Señor. En esta mañana te pedimos perdón, Padre amado, porque te hemos fallado, Señor. Porque en muchas áreas te hemos fallado, Padre amado. Hoy, Padre amado, necesitamos recoger una cosecha abundante, Señor. Una cosecha contigo, Padre amado. Una cosecha de bendición. Pero unas bendiciones sobrenaturales, Padre amado. Yo te pido, amado Padre Celestial, que redargullas nuestros corazones y comenzamos a ver dónde va a caer nuestra semilla. Nuestra semilla muchas veces, Padre amado, ha caído en sitios que no deben, Padre amado. Señor, yo te pido en esta mañana que guíes mi mente, que guíes mi corazón, que guíes mi espíritu para poder sembrar mi tiempo, mi mente y mi corazón en una tierra fértil, en una tierra que brote leche y miel,
que nosotros como tierra, Padre amado, también podamos recibir, Padre amado, y seamos tierra deseable. Te pedimos ese punto, Señor, de ser esa tierra deseable que tú quieres para tu iglesia. Nosotros somos tu iglesia, Padre amado. Necesitamos, Padre amado, tener ese tiempo contigo, Padre amado, ese tiempo para que puedan llegar esos momentos poderosos, esos momentos de avivamiento a ti, Señor, para que pueda llegar, Señor, ese libre acceso, Padre amado, al reino celestial. Te pido, Padre amado, trae, Señor, ese fluir de tu gracia a nuestra vida, ese fluir del corazón tuyo a nuestro corazón, para poder tener esa abundancia en nuestra boca y decir: el Señor está conmigo, ¿y quién contra mí? Gracias, Padre Santo. Necesitamos tener tu respaldo, Señor. Necesitamos tener tu favor, Padre amado. Necesitamos tener tu presencia, Padre amado. Hoy, Señor, hemos confrontado nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, Señor, contigo, Señor. Hoy, Señor, simplemente nos arrepentimos, Señor, del tiempo que hemos perdido sin sembrar, del tiempo que hemos perdido sembrando en lugares o en sitios o en personas que tú no nos has dicho que hiciéramos. Y hoy te pido, Padre amado, en esta mañana, Señor, queremos ser esa tierra deseable, Señor. Esa tierra, Señor, que dice la palabra, Señor, que cae la lluvia y florece. La hierba crece, verde. Y tú dices en tu palabra, Señor, que delicados pastos te pastorearé. Esos pastos verdes queremos ser, Señor, donde puede caminar tú, Señor. Es un pasto donde tú puedes poner tus pasos y decir que estás en tierra firme. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Necesitamos que abra los cielos de cada miembro de la iglesia. Necesitamos que abra los cielos de cada persona que está escuchando. Necesitamos que abra los cielos, Señor, de todas las cosas en tu casa. Necesitamos que abra los cielos en nuestro empleo. Y pueda, Señor, ese aumento pueda llegar ya. Hoy desnudo mi corazón y te digo: Señor, serás hoy tú primero y todo después. Todo después. Hoy sembraré en el reino, porque el reino está aquí. Tu gracia nos acompaña, Señor. Vamos a adorarlo. Momentos con Dios son sublimes. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Has hablado hoy, Señor. Esos momentos contigo son maravillosos, Señor. Esos momentos contigo son maravillosos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Llega a este lugar, Padre. Necesitamos de tu amor, Señor. Ese amor eterno. Ese amor incondicional. Necesitamos tener ese amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Necesitamos, Señor, esa tierra donde el labrador pueda entregar su semilla, pueda multiplicarse, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres tú el que ha estado aquí, Señor. Vamos a alabar. Thank you.